Yo en Río Sonoro. No sé, se pelea esta parte de que exista un plan de justicia para Cananea. Río Sonoro ha mencionado porque las poblaciones están trabajando en este proceso. Están yendo a reuniones que hasta ahorita, si no me equivoco, llevan 17 reuniones con autoridades federales y estatales también. Y durante esas reuniones se habla sobre diferentes temas que tienen que ver con la remediación. Han participado el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la de Ejimar, Gestión Integral de Residuos, también participa Semarnat en general, INTA, CONAGUA, distintas autoridades que a través de este plan prometen volver a retomar ciertos compromisos del fideicomiso, como plantas potabilizadoras, como un hospital, y retoman una parte, una deuda muy grande con la población, que es un análisis general de la población. Fueron convocadas las personas abiertamente para que participaran en análisis de sangre y orina. Senaprece fue la autoridad que tuvo la iniciativa de acercarse para este plan de justicia y comienzan un proceso de diálogo con las comunidades. Se toman 620 muestras aproximadamente y 6 meses después presentan los resultados, que fueron abrumadores, ¿no? Una exposición latente a metales pesados en el río Sonora, y con esto, en lugar de esclarecer más la ruta de acción de las distintas autoridades, pareciera que tomó tanta luz que todos se quedaron sin poder ver, y a partir de ahí no ha habido un plan concreto. Las comunidades piden un hospital especializado, o al menos una clínica en donde se concentre la información, y el gobierno responde que estamos en proceso de federalización de la salud y que por lo tanto hay que esperar para capacitar en primer nivel a los doctores para que puedan atender a población de metales, pues con metales pesados. Esto no es de todo mal. Hay una parte buena en esto. Senaprece ya comienza a trabajar en cuadros de salud que consideren ciertos síntomas como causados por metales pesados. Y esto es un avance grande en la salud de México. Eso no pasaba. Hay que tomar también estas partes para poder discutir hacia dónde vamos, ¿no? Sin embargo, no ha habido una segunda ronda de atención a las personas que ya tuvieron una ronda de levantamiento de expedientes, y nos dieron la noticia de que al menos 6 o 12 personas iban a requerir quelación, que es el procedimiento a través del cual se bajan fuertes los metales pesados en el cuerpo. No tenemos más información al respecto, no sabemos en qué va la capacitación de los médicos, y esa parte de salud se encuentra medio oscura. Durante el año pasado tuvimos reunión con Semarnat, aseguraron que iban a proveer, o que se iban a asegurar que los niños en las escuelas del río Sonora tomaran agua de calidad. Un año después dicen que ellos no se comprometieron a eso y que no están en su competencia, no es la palabra que utilizan, aunque de pronto utilizan varios conceptos que cita pantalla. Puede ser cierto, pero si no lo van a tomar ellos, debería tomarlo otra autoridad. Es un plan interinstitucional, es un plan grande, se planea que sea transicional, y hasta el momento no hay este proceso de diálogo en el que vaya a haber una autoridad que se vaya a hacer cargo. Es decir, sabemos que muchas pueden estar comprometidas y reconocemos el trabajo de muchos funcionarios federales, pero al momento de tomar las acciones más concretas, al momento de tomar las acciones más contundentes, al momento de tener que coordinar a distintas autoridades, de pronto se queda en pausa el diálogo y también las acciones concretas. Y lo mismo pasa con agua. Con agua y con CONAGUA y con las autoridades que tienen que ver con esta parte en donde se prometen plantas potabilizadoras pronto, porque va a haber recursos supuestamente, pero al día de hoy solamente se tiene una planta potabilizadora en San Rafael de Hures que llena garrafones y que ha tenido problemas con el pago de operadores, con el tiempo que se van a comprometer por mantener las plantas. Así que tienes estas dos partes en el avance del plan de justicia: unas autoridades un poco más empáticas, unas presentaciones de las autoridades muy agradables de escuchar y de ver, porque se siente una parte de apoyo a las comunidades, pero por otro lado, una narrativa en la que se dice pudieran ser más cosas los contaminantes, y en donde corre el riesgo de perderse la discusión también importante en el caso de Río Sonora, que es, no pueden seguir impunes quienes contaminan. No pueden mantenerse en ese estado constante y tampoco pueden quedarse sin pagar los daños que causaron, con las comunidades y con los impuestos de las personas sustentando un desastre. Porque de dejarlo así, estarían marcando la pauta para desastres mucho más grandes. Para poder trabajar fideicomisos a través de pagos individualizados.
individualizados como se hicieron en su momento. Y también para dejar, para hacerle el trabajo de remediación o el trabajo real a las empresas. Las empresas no nada más deben ser generadores de riqueza, como se menciona, o generadores de empleo, deben ser generadores de bienestar. Y eso no está pasando en este caso, y si está pasando, la gente no lo está viendo en sus territorios. Entonces, creo que el proceso de la ley sonora requiere mucho debate, pero más que debate y el que podemos tener en cualquiera de estas mesas, requiere que exista una coordinación real, una persona a cargo de las cosas y que se comprometa a trabajar las partes sociales y las partes técnicas para poder proveer de agua limpia a las comunidades. Porque podemos hablar de justicia en muchas horas, pero si esta justicia no se traduce en infraestructura, pues no existe la justicia ni llega a los momentos más importantes para las personas. Gracias. Bueno, vamos a tocar hablar sobre el derrame. Quiero explicar brevemente lo que sucedió hace 9 años para hacer un recordatorio a la gente que no recuerda o no sabe, o brevemente que voy a citar estas cosas, a lo mejor para algunas personas seguir conociendo los datos, pero los voy a mencionar brevemente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasó el 6 de agosto de 2014? Aquí lo voy a proponer esta diapositiva porque el mismo presidente ejecutivo de Minera México, Javier García de Quevedo, reveló que la mina Buenavista de Cobre derramó un total de 700 toneladas de metales pesados en los ríos Comay y Guacamuchi, entre ellos 40 millones de litros de solución de cobre acidulada. La palabra acidulada yo la y me la subrayo porque sabemos que toda la parte de como que tiene problemas. Si quieres cambiar esto. Bueno, sí. Como estamos viendo la cuestión acidulada, toda la Sierra Alta, la Sierra Baja, el río Sonora es una región muy mineralizada. Esto es bien sabido desde hace mucho, ¿no? Pero resulta que se le puede derramarse una solución acidulada. Es lo peor que pudo pasar, porque además de los metales pesados que ya traía la solución, venía ácido. ¿Qué pasó con este ácido? Sacó del suelo, de los sedimentos, otros minerales que ni siquiera había en la mina, pero ahí están como sedimento, ¿no? Por eso es lo grave de este desastre ambiental más grande de la minería de México. Es decir, ¿se acuerdan ustedes el color de óxido de hierro de la mar del río Sonora? Y les pongo una muestra de lo que es el óxido férrico. Y si la que sigue, ¿verdad? Van a ver la que sigue. Los componentes de la solución asimilada de la mar del río Sonora está hierro, derramaron 319 toneladas de hierro soluble, porque estaba acidificado, ¿no? Que lo pueden disponer de ellos las personas, las plantas, los animales. Luego tenemos aluminio, 140 toneladas, es muchísimo. Cobre, 34 toneladas. Manganeso, 26 toneladas. Sí, 17. Arsénico, 1 tonelada. Aquí en el laboratorio yo manejo 200 gramos, pero no más, porque eso es muy tóxico, ¿verdad? Y aquí en el río nos derramaron más de 1000 kilogramos. Cadmio es un agente cancerígeno completamente, más de 400 kilos. Níquel también, más de 400 kilos. Para que vean ustedes que sí, un derrame. Y eso fue, se veía de color naranjado porque el óxido de hierro, con esta más cantidad, se ve como óxido, un color ocre. Como que vemos ahí, ¿a que sí? Como ha habido mucho, incluso los funcionarios de Conagua no saben interpretar, no saben lo que pasa en el comportamiento de los metales en los sistemas acuáticos, porque es muy complejo debido al gran número de posibles interacciones en los equilibrios con sustancias disueltas y particulares. Es por eso que se debe monitorear constantemente las aguas. Si ustedes le echan una solución
a una sustancia donde, a un agua que tiene mucha sustancia orgánica, hay un montón de reacciones complejas, ¿no? Que después la misma sustancia orgánica se deposita en ese fondo y quedan como sedimento. Y ahí la importancia de monitorear sedimentos, cosa que con agua no ha hecho en los 5 años que dijeron que iban a realizar. Y es una deuda que tienen con la sociedad. ¿Y qué sigue? Pues esta gráfica, cómo se mueven los metales en las aguas subterráneas. El comportamiento de los metales va a depender del número de partículas suspendidas, gases disueltos, época del año, muy diferente. En época de lluvias se mueven todos los metales, porque abajo en el subsuelo hay corrientes de agua. Y aquí les pongo, están dos pozos muy cerca, unos 10, 15 metros, en el medio está la ciudad, un poco de contaminación. Resulta que un pozo sale contaminado y el otro sale limpio. Son las corrientes de abajo y a veces con agua la decía, salió limpio el pozo de la labor o el pozo de Oriaco. Es que se debe monitorear constantemente en diferentes épocas del año, como que nos querían manejar las cosas de una forma. Pero pues por eso es importante conocer cómo cambia, porque es importante estar monitoreando los pozos. ¿Me siguen? Este estudio, un estudio de UNAM que se hizo en 2019, contradice lo que ya se había dicho en 2016, que se había cerrado el asunto de la remediación, que como había dicho el economista del cobre, que ya estaba resuelto, que ya estaba remediado todo, que no había contaminación. Legalmente, si eso hicieron en la época de Peña Nieto, cerraron todos los expedientes, dijeron que no había contaminación, que ya habían hecho la remediación, tomaron fotos de unas carretillas, había cambiado depósitos, pero ahorita vamos a abundar más en eso, ¿no? Entonces, ese estudio de UNAM contradijo lo que había dicho de la revista del cobre. Entonces, porque encontraron valores bajos de pH que estaban ácidos y los altos valores de conductividad eléctrica que son mayores a los valores del cobre. Ya están neutralizados si hubiera habido remediación. Este estudio demuestra que no hubo remediación. ¿Sigue? Bueno, ¿cómo interpretar los análisis de agua en los pozos? Aquí vemos muchos picos, están desde los años del 2014 al 2018. Entonces, a veces nos mostraban cuando bajaba la concentración de ese mineral, sea plomo y esto, o arsénico. Pero depende, por eso nosotros insistíamos mucho, hay que ver el historial de los 5 años. Y se quedaban con qué onda eso, qué es. Eso es el historial. Que vean que si hay contaminar, la línea amarilla es el umbral del límite máximo permitido. El día les pico que se eleva hasta 10 veces el hierro, también hay aluminio y manganeso, quizá Felipe de Jesús. Eso no entendían los funcionarios de Conagua. ¿La que sigue? Realmente le voy a estar pasando unas gráficas. Este es el molinete de Bariácora, la aluminio sale 27 veces más alto. Y el hierro sale 50 veces más alto que lo permitido por la norma. Fíjense, la gente estuvo tomando agua con hierro. Ustedes dicen, el hierro no hace daño. Para la mayoría de las personas no nos hace daño, dice mi tesis de maestría sobre el hierro. Tenemos mecanismos para no absorber tanto hierro, pero hay un porcentaje mínimo de personas que sí absorben ese hierro. Se acumula en el hígado, provocan muchos problemas. A nivel cardíaco también, a nivel de diabetes, a nivel de páncreas, porque por 200 personas hay una que tiene hemocromatosis y los funcionarios no saben estas cosas, ni entienden. Entonces es importante cuidar los niveles de hierro, a veces dicen los de Conagua, me ha tocado oírlos. Ah, era puro hierro lo que encontramos, pero hay personas sensibles. Yo he hecho cálculos a nivel de Río Sonora, hay 100 personas expuestas, que nadie los vigila, no hay ningún epidemiólogo, por eso insistimos en la unidad de vigilancia epidemiológica. Debería haber epidemiólogos, pero se nos aparece, nos dice, nomás queremos ponerle un hospital de atención primaria, pero ellos no saben esas cosas, pero no controlan, necesitan especialistas.
tanto epidemiólogos como médicos toxicólogos en el sentido. ¿Siguen? Ya, rápidamente vamos a sacar el Manamishi, la noticia de Manamishi, la que sigue. El rechito de Aguilar, Sinotipe, la que sigue. Apoche, Estancia. Son diversos metales que han salido altos, la que sigue. Santiago de Bule, San José de Gracia, la que sigue. Aquí está, me acuerdo muy bien, esta gráfica de la labor de la diácora. Vean ustedes el ascenso de la contaminación de manganeso. Manganeso es muy, muy peligroso para los niños chiquitos. Y también para personas grandes. Yo conozco gente que ha producido síntomas de manganeso, que se ha querido suicidar por los altos niveles de manganeso. Toxicología es un libro clásico que se ve eso, ¿no? Depresiones por altos manganeso, altas cantidades de manganeso. Entonces, un funcionario de Conagua, su director técnico de la hace unos 2 años, decía, el pozo de labor de Bariaco salió limpio de todo lo de manganeso. Yo le reclamé, no es cierto, porque va en ascenso. Ustedes vean el ascenso. Esto llega a 2018, pero sigue existiendo. Y eso no se puede borrar, porque está la tendencia, ¿sí? Estas cosas les cuesta mucho trabajo interpretar a los funcionarios. Cualquiera los puede entender. ¿A que siguen? Aquí teníamos analizado el pozo del 2018. Acuérdense que en 2016 se declaró limpio el río Sonora. Pero en 2018 empezaron a salir contaminados los pozos que surten de agua potable a la diáfora, como está eso, aluminio, acérico, la que sigue. San Pablo de la diáfora. En 2017 supuestamente ya no había contaminación, pero sus mismos datos, sus datos de Conagua, los contradicen a ellos mismos. La que sigue, Guadalupe de Bulnes, aluminio. Aquí tenemos plomo en agua de pozo en la Puerta del Sol del 2018. Plomo súper tóxico para los niños, ¿no? Pero me da escalofrío ver esta gráfica y que nadie, ni siquiera los leen. Y que ni siquiera dicen, o se pone una alerta sanitaria, como hemos solicitado a las autoridades de salud, tanto federales como estatales, que pongan, que no consuman esa agua de los pozos. ¿Me recibe? Sí, y también COFEPRIS y COPRISIÓN en 2020 y 2019 también se ve contaminado. Vamos a ver qué encuentran. ¿Me recibe? Encuentran también, miren, la línea que está ahí es lo máximo permitido en los pozos, en el agua potable, en domicilios, sale el plomo en la coche. La gente a gusto tomando el agua, los niños sobre todo. Los niños son más sensibles a la contaminación, lo menos en la psicología. La que sigue, arsénico de marzo en Manamishi. Miren los niveles de arsénico tan altos, es cancerígeno el aceite. La que sigue, arsénico en Arizpe. Estando líneas abajo, una lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo amarillo es la ley de la norma NOM 127 que se acaba de cambiar, se bajó el límite, ¿no? A nivel internacional. Arizpe también arsénico, ahí están las dos normas. Ya la norma mexicana ya se bajó a lo que dice la OMS. Adiós. ¿Me sigue? Arsénico en la diáfora. Miren, toda la cantidad, casi todos los domicilios se ven en 2020, hace unos años apenas. ¿A que sigue? En Ploma, en Ures también, está cerca de mi casa, en el Palacio Municipal. Pero bueno, nosotros no tomamos agua de clave. ¿A que sigue? Pues el derecho al agua limpia es un derecho humano. Lo dice la y para no pagarlos se la voy a pasar al otro a mi compañero. Pues antes de empezar, pues agradecer a la Red Fronteriza por la invitación, por el espacio y sobre todo que el acontecimiento del río Sonora no quede en el olvido, ¿no? Que sea un espacio para seguir teniendo memoria y seguir luchando por
por esa justicia, por estos por rescatar a muchos de esta muchas de las comunidades de Río Sonora. Luego compartir un poco sobre la tesis de maestría que presenté en noviembre del año pasado. Ahorita lo titulo como Gobernanza y Disponibilidad de Agua en la Microcuenca de Manaus, pero el título original está más largo, ¿no? Es Análisis de los Sistemas Socioecológicos de la Microcuenca de Manaus, la conservación de recursos hídricos y el abastecimiento de agua. Ahorita nomás este engloba la idea. Siguiente, por favor. Y el impacto de los sistemas socioecológicos de Ostrom, porque trata de hacer como una integración interdisciplinar entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, ¿no? Entonces, como preámbulo, les comparto un poquito sobre las plantas potabilizadoras, un estudio que colaboré en el 2018, 2020, 2021. Al inicio del 2015 habían informado que se iban a construir 37 plantas potabilizadoras. Después, con el paso del tiempo, dijeron que 28, después que menos, y al final se construyeron 9 fijas y 6 móviles. Y al hacer el recorrido por Río Sonora nos dimos cuenta de varias problemáticas. Están las instalaciones de Bacanuchi, Banamichi, San Felipe de Jesús, La Capilla, Matocagua y San Rafael de Urbes. La problemática de estas plantas, no todas funcionan o algunas funcionan intermitentemente. Otras tienen paneles solares, pero no suministran suficiente energía para que la planta funcione. Otras funcionan con electricidad, pero también el costo es muy elevado. Entonces, las comunidades del río se organizan por la persona, el bombero, que le llaman, que es el encargado de encender a trabajar la planta o por el pozo. Y las personas colaboran, dan una aportación para que funcionen esas plantas. Entonces, como el costo es muy alto, pues dejaron de usarlo. Siguiente, vamos a hacer lo mismo. Bueno, en el 2016 fue cuando comentó el Senadora que decía en el 2028, y en el 2017 fue cuando se cerró el fideicomiso, solamente se ejerció el 30% del dinero comprometido. Y ya en el 10 de abril del 2017, aquí la gobernadora en aquel entonces, junto con Grupo México, comentaron que su argumento de justificación de construir solamente las plantas potabilizadoras, las 6 plantas potabilizadoras, era porque, según lo que evidenció con agua con el PRIS, ya estaba establecido los parámetros, ¿no? Y que no era necesario construir esas plantas, y tampoco era necesario construir la unidad de la vigilancia epidemiológica y ambiental en Ures, que ya no era necesario. Y que además los municipios no contaban con los recursos suficientes para el mantenimiento de esas plantas. Esa fue la justificación. Adelante. Bueno, esas son algunas citas ahí de Poder de la Elección, la página 23, un informe. Bueno, eso es lo que les acabo de comentar. Que no tienen la capacidad para explotar, ¿no? Para mantener. Siguiente, por favor. Bueno, ahora abordando un poquito sobre la tesis, la pregunta general era, partimos de cómo son los sistemas socioecológicos de la cuenca de Banamichi, cómo responde esto al déficit hídrico. Y estas fueron algunas preguntas generales: ¿cuál es la condición hidrológica de la microcuenca de Banamichi? ¿Cuáles son los factores socioecológicos que producen la escasez del recurso hídrico? ¿Cómo responde la población ante la falta de agua? ¿Y cuál ha sido la capacidad de gobernanza para enfrentar este déficit o escasez del agua? Estas son algunas preguntas generales. Siguiente, por favor. Y, como les comenté al inicio, partí o tomé esa perspectiva, ese enfoque de Ostrom, de los sistemas socioecológicos,
porque primero conforman la parte social, donde incluye a las instituciones políticas, económicas, sociales y tecnológicas. Y en su sistema económico incluye la creación de los ecosistemas, minerales, hidrología, clima, procesos físicos, químicos, biológicos y la biosfera, ¿no? Como esta integración interdisciplinar, porque a raíz del derrame salieron muchos artículos, muchos investigadores diciendo que no estaba contaminada, sobre todo en geología, ciencias exactas, que era natural, que era un proceso producto de la mineralización de la zona, de la cuenca. Y los de ciencias sociales decían que había una problemática, salud, economía, problemas en agricultura, en los suelos, pero no se ponían de acuerdo, ¿no? O más bien también hay algunos intereses por ahí, eso es otro tema. Y entonces yo, partiendo, yo soy biólogo, partiendo de la geología, estudié la maestría en ciencias sociales con esa intención de buscar esta conexión de estos problemas complejos, dar una respuesta social con fundamentos también naturales, ¿no? Científicos, para que también los que digan los biólogos o físicos o del agua que dicen que no hay contaminación, pues sí hay, ¿no? Y no solamente de la característica de la cuenca del río, ¿no? Sino también del descubrimiento de la mina de Buenavista del Pobre. Siguiente, por favor. Y hago esta como interpretación del sistema de recursos. Yo abordo lo que dice la microcuenca. La microcuenca es una parte de una subcuenca y la subcuenca es todo el río Sonora. Entonces, el sistema de gobernanza, aquí identifico algunos: con agua, la Comisión Estatal del Agua, Semarnat, la Secretaría de Hacienda, las autoridades locales, la minería local, que en este caso es Santa Elena, que se encuentra en el primer ámbito, las ONG y la participación comunitaria, y los usuarios o los habitantes de la web. Siguiente, por favor. Bueno, eso es un poquito sobre la problemática a partir de los sistemas, de los subsistemas o de los sistemas oceanológicos. Y la microcuenca se encuentra en lo que viene siendo parte de Arizpe, Banamiche y una localidad de Sinoquipe que pertenece a Banamiche, tiene una extensión de 1600 kilómetros cuadrados, una población de la microcuenca de 3.881 habitantes, el 50% es masculina y el 49% es femenina de la población. Siguiente, por favor. De manera general, los acuíferos a nivel nacional tenemos 653 acuíferos, de los cuales 105 se encuentran sobreexplotados como especie hídrica, y tan solo en el río Sonora, 6 de los 10 se cuentan con sobreexplotación o estrés hídrico, ¿no? Que no hay suficiente disponibilidad de agua subterránea. Siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos datos sobre la disponibilidad media anual de los diferentes acuíferos que forman parte de la cuenca del río Sonora. Aquí si vemos a 2010, 2015, 2020, cómo ha ido incrementado el volumen de extracción de la cuenca de los diferentes acuíferos. Todavía en el río Sonora tenemos ahí una disponibilidad hasta el 2020, ¿no? Pero si siguen los proyectos mineros que más adelante los voy a presentar, o también incrementando las concesiones de pozos, pues esto va a incrementar el volumen de extracción. Adelante. Aquí, a partir del 2010, teníamos en la microcuenca ya un incremento considerable del volumen de extracción. En el 2000 al 2009 tenemos 3.005.822 metros cúbicos al año. Ya en el 2010 al 2014 ya aumentó considerablemente porque empezaron también algunos proyectos de exploración avanzada y explotación de transmisión de la microcuenca. Aquí tenemos algunos datos de la precipitación histórica de la microcuenca. La línea negra viene siendo la media histórica, aproximadamente 400 milímetros. Y tenemos la microcuenca que se encuentra por debajo, por lo menos 5, del 2001 al 2019 se encuentra
5 años por debajo de la media histórica, ¿no? También ahí la precipitación fue un valor importante para las, el abastecimiento y la recarga de los acuíferos. Siguiente, por favor. Aquí tengo, aquí presento un mapa sobre algunos puntos de proyectos mineros. Unos están en exploración, otros están en explotación, otros están elaborando, ¿no? Se encuentran lo que viene siendo la exploración y prospección minera, el Gachi. El Gachi y el Gachi son dos proyectos diferentes, el Carmen, las Chispas, el Vital. Considerando los actores o las personas de gobernanza, tenemos un sistema de gobernanza. En cuanto a la microcuenca, tenemos los actores locales con una participación permanente, con ARPA, que en una entrevista con las autoridades locales, ahí el presidente municipal y el director del agua, mencionan que con ARPA y la CEA van cada mes o iban cada mes a hacer monitoreo de pozos, nada más, unas muestras y se iban. La Secretaría de Hacienda comentó en aquel entonces el presidente municipal que recibía una partida que era referente a las zonas económicamente especiales del río Sonora y que eso le daba un 50% para el suministro del agua. Y hay una problemática confusión. El presidente municipal decía que la gente, toda la gente del 2015-2016, dejó de pagar el agua, porque ellos pensaban que Grupo México se iba a hacer cargo a partir de las plantas totalizadoras, ¿no? Que ellos iban a mantener el recurso. Entonces, el presidente municipal decía que tenía un problema económico en cuanto no había esa aportación de los habitantes y que estaba solventando más o menos con la parte de la Secretaría de Hacienda. Siguiente, por favor. ¿Sí? Sí. Y utilizamos también, hicimos un balance hídrico considerando las precipitaciones, los escurrimientos, la evapotranspiración, diferentes factores. Y esto nos dio este balance hídrico considerando lo que dice el criterio de 1958, que si el valor es mayor a 1.20, existe un exceso de agua. Que si está entre 0.80 y 1.2, está en estabilidad la microcuenca, no hay tanto problema, ¿no? Pero si es menor a 0.80, existe un déficit hídrico. Y aquí todos los valores, si se fijan, pues me dio 0.27 a 0.20, ¿no? ¡Hola, madre! Pues sí, ¿no? Entonces, sí, es una zona que cuenta todavía con poca disponibilidad en cuanto a los acuíferos, pero si siguen estos proyectos mineros, pues no, el problema no es que esté la mina, sino el problema es que no haya esa regularización, esa ley, esa normatividad, pues va a ser un conflicto más adelante, ¿no? Va a haber un conflicto igual que en la costa del municipio. Siguiente, ya para terminar. Algunas de las conclusiones generales: los habitantes de Nami se han adaptado a los cambios provocados por este evento, ¿no? Principalmente el cambio de la cultura del agua, uno de ellos, ¿no? La mayoría del pueblo pues, ha optado por no pagar la tarifa de agua potable, ya que afirman que los afectados son el Grupo México. Las instituciones se encuentran rezagadas respecto a la evolución conceptual de las cuencas, lo que percute en su manejo, gestión e impide la puesta en marcha de acciones concretas en la administración de los recursos naturales de la cuenca. Siguiente.
Los proyectos que se implementan están alejados de la realidad y las necesidades de las comunidades, no se consideran las opiniones de los actores sociales, los problemas reales y las posibles soluciones que se vislumbran de las experiencias de dichos actores. En este sentido se destaca que las decisiones son tomadas de arriba hacia abajo, no de un proceso histórico social, es que es un malestar generalizado. Y es un ejemplo la ubicación de las plantas potabilizadoras. La verdad, las plantas potabilizadoras solamente las pusieron nomás para cumplir. Porque está una planta y una tanque arriba del cerro, lo más alto, pues no se graba, ¿no? Y luego está la planta, el pozo, está al lado del río, y pues los conductos, la electricidad, entonces nada más en las comunas hicieron por cumplir. De más acá hay otro problema también de la planta. La pulgada del diámetro del tubo es diferente, entonces no hay. Si prenden la planta en Mazocahui, la mitad de la comunidad sí tiene agua, la otra mitad no. Entonces por eso para paga para que todos tengan agua. Son uno de los ejemplos de cómo se fueron poniendo, ubicando las plantas, solamente para decir que cumplieron. Pues eso de manera general para cómo no entender. Muchas gracias. ¿Cómo creen que afectaría la sequía con los residuos y los sedimentos en sus comunidades? ¿Se moverían más? ¿Estarían más contaminados? Sí, nos acaban de presentar un informe con agua donde nos relatan que en tiempo de sequía los sedimentos no se mueven, porque ahí están los minerales. Entonces, pero nadie hace una alerta sanitaria que en época de lluvia suben los niveles altísimos de metales pesados que están por arriba de la norma, pero nadie le dice, oye, niño, no se bañen, ahí no están tan, ahí es el movimiento, nadie les avisa, ninguna autoridad hay que cuide a su niño, que alerte a su niño, porque hay mucho movimiento de metales muy peligrosos y metales que no había visto yo en otros análisis, los acabo de ver en ese análisis que me presentó con agua de agua superficial, el agua que va por el río. Está muy contaminada y ojalá que se enteraran las gentes que porque de pensar que las autoridades de salud hagan algo, pues no han hecho nada de más todo. Muchas gracias. Eso afecta mucho, la contaminación afecta mucho en si te bañas, no sé, pues hay, me imagino que hay muchos muchachitos que son del pueblo y van y se bañan a cada rato, ¿no? Pero por ejemplo, a nosotros o unos que van de paseo o algo así, pues afecta mucho en una sola vez, en cuántas veces lo hagas o cómo. Sí. Miren, la cuestión es, se adhiere, mira, para que se presente un cáncer de alguna. El plomo, el caño, el cromo, el salavente, se debe haber mucha exposición, pero a eso le apuestan a que no les va a dar cáncer. Es como si tú fumas una vez o estás expuesto una vez, no te va a dar cáncer por un día o dos días, sino que necesita estar constantemente. Pero le han pasado 5 años, 10 años, 9 años hasta ahorita, que es cuando ya se van a empezar a presentar más casos de cáncer. Por tanta exposición de todo el tiempo que han estado expuesta la gente de ahí del río Sonora, ¿no? Si alguien va a bañarse, también no pasa nada, ¿no? Pero si para que dé cáncer un problema de salud grande, necesita estar expuesto constantemente, aunque sean cantidades pequeñas, pero el cáncer llega tarde o temprano, la célula no resiste y hace su efecto a estos minerales. Se vio como el cuerpo no los puede desechar y es cuando hacen daño. Creo que también quiero preguntar acerca de la acueducto que nos trae agua de Molinito Hermosillo. Esa agua que nos dan, ¿qué tan contaminada está? ¿O qué metales pesados puede traer? Miren, es cuestión de, ellos no van a difundir ni los pueden encontrar no públicamente, habrá que pedirlos por solicitar esos datos, ¿no? Porque
agua de Mocillo no vamos a dejar de sonar. Sabemos que toda la zona norte de Mocillo, parte norte, está contaminada con arsénico. Entonces, ya se bajó la norma a 10 miligramos, a .010 miligramos de arsénico. No debe estar por arriba. Y los últimos análisis que he visto están por arriba, ¿no? Y es para hacer algo legal, pues ya no es permitido. Y las autoridades del agua, una vez le preguntamos en proyecto sonora al ingeniero Renato Ulloa, ¿no? Y dice, ¿qué va a pasar? Le digo, pues nomás subimos el precio del agua si ponemos filtros. Pero nadie ha dicho nada de eso. Gracias. Otra pregunta. En el caso de lavado de alimentos, yo he visto que, yo vengo de Udes, yo he visto que la gente lava los alimentos, ¿no? Para prepararlos directamente del agua de la llave y después usa agua purificada. Entonces, ¿Qué razón hay de eso, no? Si afecta ahí el lavado directamente del agua de la llave. Sí, se puede lavar la verdura, todos los alimentos, el frijol, pero ya para usar, hay que usar agua purificada, ¿no? Fíjense, nosotros solicitamos de ellos, los comités de cuenca, análisis de agua de las purificadoras del río Sonora. Después se tardaron como 6 meses en darnos los resultados. Resulta que nos dijeron que no le habían hecho metales pesados al agua. Nomás nos presentaron algo bacteriológico, pero lo que es una zona está contaminada y las autoridades de salud estatal se les olvidó hacerle metales pesados. Como que no le dieron importancia y era algo que queríamos enterarnos cómo estaban las purificadoras de agua de todo el mundo, ¿no? Las privadas que venden su producto y lo venden muy caro. O sea que a lo mejor la gente está tomando agua de la llave, no sé qué viene a Japón. Eso no lo sabemos porque la autoridad de salud no nos han informado. Tardaron 6 meses para decirnos que no siempre no hicimos metales pesados en el agua. Así es. En el caso de las escuelas y la gente en general toma agua directamente de la llave, entonces ya la gente ya pues se está olvidando esas ideas, ¿no? Ese concepto de que está contaminada. Entonces, ¿qué se debe de hacer o con qué recurrir o cómo promover que el agua está contaminada, que sigue contaminada? Así es, por eso estamos en organizaciones, ONGs, para seguir insistiendo con nuestras autoridades que el agua está contaminada, conseguimos datos tanto de con agua de Cofepris o de Espesón. Ellos mismos nos han dicho, pero no han hecho nada, no han actuado. Pues, ¿qué hacer? Pues denunciarlo primeramente nosotros como ONG e insistir, seguir insistiendo. Pero la gente de los pueblos dice, ¿cómo un médico no le dice nada? La autoridad de salud no dice nada, ni una alerta sanitaria, que para uno, a lo mejor como no conoce, no sé si será ignorancia o no conoce cuestiones de toxicología, porque generalmente a los médicos, es una especialidad muy aparte, que si tú le llevas a un médico, bueno, médico, es muy común en uno llevarle al médico, me salió el plomo, el arsénico, el cambio, muy por arriba. ¿Qué hago? No me van a saber qué decir, porque aquí en Sonora no hay ningún médico o psicólogo. Y nadie da respuesta a eso. Por eso es que hemos estado solicitando una unidad epidemiológica que vigile que haya epidemiólogos, que haya médicos o psicólogos, y para cuidar más a nuestra gente y cuidar más a los niños, porque de las son muy sensibles a los niveles de plomo, de manganeso, están expuestos porque no nos han hecho caso en poner agua purificada en las escuelas, que sería lo mínimo que podría tener. Para terminar, ¿cuál es el proceso
Voy a nada más ampliar un poquito la respuesta. ¿Me escucha? ¿No se escucha? Sí. Si quieres el otro. Ahí está. No lo agarro de abajo. Ahí está. Arriba. Sí. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, tampoco. ¿Qué es pasar? Tampoco. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, la gente sabe. La gente es gente capacitada en cada pueblo y supuestamente los planes de acción del gobierno estatal y federal son para capacitar a las propias personas de la comunidad para que puedan hacer estudios mínimos. Bueno, voy a poner un ejemplo particular de qué se puede hacer. La primera planta potabilizadora que está realmente funcionando, pero para llenar garrafones de agua en San Rafael, que se instaló en conjunto con IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y SEA, tiene componentes buenos. Tiene un componente comunitario. La gente está administrando el agua. ¿Sí? La gente aprendió a hacer análisis de arsénico y de flúor, que eran los dos principales contaminantes de la comunidad. Es decir, el plan concreto de participación existe y la gente sabe sobre pequeñas cosas de toxicología porque las mismas autoridades han hecho un trabajo activo en platicar con las personas. No se trata de tirar, como digo, todo el esfuerzo que se ha hecho porque sería también invisibilizar las comunidades. Y sí se están esforzando por participar en el proceso. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede son niveles que tenemos que observar dentro de la burocracia del agua en México. Las comunidades pueden absorber todas las capacidades necesarias para poder analizar el agua, pero una vez lo hicieron, o dos veces. ¿Dónde está el dispositivo que pueda analizarlo cada vez? ¿Por qué las comunidades no son las dueñas de esto? ¿Sí? Se les daría el primer instrumento para poder detectar niveles anormales de flúor y arsénico para que puedan reportarlo a las autoridades. Y en lugar de eso tienen que estar luchando para que a 3 meses de haber cuatro meses de haberse instalado la planta hagan apenas el compromiso de un monitoreo bajo la norma 127 y un monitoreo constante que les dé capacidades para poderse defender jurídicamente. Es decir, si el Estado debe hacer algo concreto para las comunidades es entregarles las capacidades, infraestructura y potencial para poder defenderse jurídicamente y comunitariamente. Esa es la respuesta. La gente tiene las capacidades, no tiene infraestructura.